buenas tardes, buenos días a quien nos ve por la mañana, por la tarde, a todos nuestros seguidores de Radio Cristo Rey, a todos los que nos permiten entrar a su casita, a su oficina, a través de esta plataforma. Bien, pues estamos desarrollando un programa muy, muy especial desde un recinto bien, bien interesante, sacro, por supuesto. Y pues nos encontramos en la Casa Vieja del Seminario de lo que es la localidad de Santana del Conde en León, Guanajuato. Y bueno, pues tenemos a los representantes de este recinto de adoración, de este recinto sacro. Y vamos a tener con ellos pues unas pláticas bien, bien interesantes. Por supuesto vamos a ver historia, por supuesto vamos a ver cuestiones de nuestro dogma y demás. Entonces, pues bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Por favor, regálenme su nombre. Soy el padre Gustavo Alonso Villalpando Ontiveros. Actualmente pues estoy como rector del seminario y también como superior local de nuestra casa. Soy el padre Jesús Alfredo Lugo Azuela. Jesús Alfredo Lugo Azuela. Soy aquí en este instituto, somos tres hermanos Lugo, los tres sacerdotes. Yo soy el medio, pero soy Luguito. Mi hermano el mayor es Lugote, mi hermano menor es Lugo nada más. Y yo aquí tuve la oportunidad de ser formador, más de 40 años. Y aquí estamos ahora, otra vez. Yo soy el padre de Daniel Arrieta Arrieta. Actualmente estoy sirviendo en la etapa de aspirantado, o que sería como la preparatoria, como prefecto de disciplina. Bien, pues muchas gracias por recibirnos en este recinto, en este seminario. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que se puede. En primera instancia, bueno, pues hablar un tanto de cómo se va asentando este recinto, esta casa formadora aquí en esta localidad. Sabemos, bueno, que esta localidad pues prácticamente comienza cuando surgen las estancias ganaderas, ¿no? Cuando se está forjando la ciudad de León, Guanajuato, cuando se gesta la Ruta de la Plata y demás, pero el seminario per se como tal, ¿cómo comienza a gestarse aquí en la localidad? Registro hay desde 1712, que ya apareció esta hacienda de Santana. Ahí está una fecha en el frontispicio, 1789, pero ya estaba formada la que era la hacienda, que se llamó, la esposa del dueño se llamaba Ana, entonces encomendó a señora Santana, y como después el conde de Valenciana fue dueño de esta propiedad, se llamó Santana del Conde. Bien, muchas gracias. Sí, en efecto, ¿verdad? Yo siempre me imaginé que aludía precisamente a nuestra abuela, a Santana, vaya, en este aspecto. Y del conde, bueno, sí, sabemos que esta hacienda producía, pero luego no eran buenas las lluvias o no era bueno el temporal y se fue vendiendo bastantes ocasiones, ¿verdad? Ventas y ventas y ventas. Incluso en algún momento de la historia de esta hacienda, la toman como consigna de alguien que debe bastante dinero y bueno, la toman como pago y la ponen a producir. Sí, en efecto, después el conde que es de Valenciana, le llaman el conde de Valenciana, si mal no recuerdo, se llamaba Antonio, es dueño y de ahí surge este nombre. Y el seminario o esta casa formadora, mencionan 1780 y algo, es quien llega aquí a formar, a fundar este seminario, vaya. ¿Es una orden en específico, algún padre, algún misionero, qué sé yo? Las madres de la Divina Infantita en la Ciudad de México recogían niños huérfanos en los años 20, que fue la persecución cristera. Se dedicaban a formarlos, a asistirlos. Las madres habían sido fundadas a principios del siglo 1900, por el padre José Brico Xavier Ramón, que murió en 1971, y las madres empezaron a recoger a esos niños desde 1973. De esos niños, cuatro llegaron a ser sacerdotes. Fueron los primeros de nosotros, que se unieron en 1949.
el 2 de abril de 1949. Y de ahí para acá, unos 150 sacerdotes se han seguido ordenando. Desde que se funda esta casa formadora, vaya. Sí. Wow, 160. Se dice rápido, pero son vidas. Cada año de trascendencia. Entraban muchos muchachitos, pero pocos se llegaban porque es muy largo el caminar. Sí, es largo. Me comentaban hace un instante fuera de cámaras que son básicos 7 años. De la formación eclesiástica. De la formación eclesiástica y luego vienen... La formación religiosa. Ok. Un tanto para saber cómo se estructura precisamente esta formación. ¿Me pueden platicar, por favor? Bueno, aquí la formación comienza de lo que... Bueno, nosotros como somos religiosos, entonces se comienza primero por el aspirantado, que son 3 años. Después viene lo que es el postulantado, el noviciado, el magisterio, que estos son años propiamente de encaminados a la vida religiosa. Y luego ya después continúan ahora sí que los estudios eclesiásticos, que son 3 años de filosofía y ya después 4 años de teología. Con lo cual, si alguien llega desde el seminario, bueno, desde el aspirantado hasta terminar, son 13 años de formación. Aunque también hay quienes pueden ingresar haciendo su preparatoria igualmente afuera y llegar directamente al postulanta. Pues, los dos básicos que mencionaban, aspirantado, ya hay formación preparatoria. O sea, lo que conocemos académicamente como una preparatoria, como un bachillerato, ya se suscita también en esta parte. Entonces, básicamente de 7 a 13 años. Y de ahí hay, digo, ignoro bastante, una disculpa, así como el doctor se va especializando como sacerdotes, también va habiendo posgrados, vaya, vamos a mencionarlo. Sí, bueno, de hecho lo que se llama la formación permanente, ¿no? No terminamos de aprender. Entonces, bueno, de forma ordinaria, cada año tenemos nuestros cursos de formación, comúnmente son en el verano, ya sea de un tema teológico, del área humana, se va proponiendo también del área pastoral, pero también en algunos momentos se va promoviendo algunos hermanos para que vayan a especializarse como tal en alguna licenciatura o en algún doctorado. Pero sí, no es a lo mejor, en el caso de nosotros no es tan frecuente, pero sí hay esas oportunidades también. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, de este lado, padre, en específico, su gran labor, como la de los padres que realiza aquí, en específico, ¿cuál es? Como ya mencioné un poquito, estoy encargado de la etapa del aspirantado. Es, por así decirlo, pues una fase inicial dentro de la formación para la vida religiosa y también incluso en la vida sacerdotal. Probablemente pues se atienden a jóvenes que están en ese proceso de discernimiento. Por eso incluso pues la etapa se le llama aspirantado. Los jóvenes están apenas aspirando, ¿verdad? En este caso, pudiéramos decirlo, a la vida religiosa. Pero también propiamente es un aspirar a una vocación o a descubrir, ¿no?, a la vocación, ¿no?, la vida cristiana, en este caso la vida religiosa o también la vida sacerdotal, aspiran a una de esas vocaciones o incluso hasta pudiéramos pensar también la vida matrimonial, ¿no?, en ese discernimiento. Entonces pues es ayudarles, ¿no?, a los jóvenes, acompañar a estos jóvenes de entre 14, 18, 19 años a descubrir su vocación, ¿verdad? Ese acompañamiento. Además de eso, pues viene un proceso formativo académico en el área académica, pues que es la preparatoria. Entonces, pues se aprovecha, ¿no?, para esa formación también. Actualmente, pues están participando de esta etapa 32 jóvenes en la etapa del aspirantado. Pues ya en esa primer etapa, pues muchos van conociéndose, haciendo ese proceso de discernimiento. Después de eso, como ya mencionó el padre Gustavo, pues viene la etapa de postulantado. Algunos de esos pues que se animan, ¿verdad?, y que ya después de ese proceso, ¿no?, de conocer, pues se animan, ¿no?, a continuar esa etapa que es un año de postulantado. Pero sí, propiamente pues esa es mi labor, ¿no?, en esta área, acompañarlos en el área disciplinar. También se nos encomiendan ahí algunas clases, incluso ver la relación, ¿no?, con la Universidad de Guanajuato, puesto que está unida, ¿no?, nuestro seminario incorporado a la Universidad de Guanajuato como preparatoria motolinía. Entonces pues es también hacer esas labores, ¿no?, dentro de esta etapa. Bien, supongo del aspirantado, por supuesto, no todos los aspirantes, vaya la redundancia,
continúan pues con la preparación. Sin embargo, bueno, pues el seminario siempre te ofrece pues el apegarte a esta vida crística, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo se va para el sacerdocio, pero, y de aquí pueden salir a llevar una vida, digamos, común. Claro. Sí, incluso pues ya en lo que hemos visto, pues se impregna de nuestra espiritualidad, se impregna de tener a Cristo, ¿no?, en sus vidas. Hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo también pues convivencias con exseminaristas que en su mayoría están muy agradecidos con el padre Luguito, ¿no? Como ya mencionaba, 40 años en la labor formativa, es el padre Daniel, el padre Salvador Lugo, el padre Jesús Díaz, son sacerdotes que estuvieron muchísimos años aquí en esta área formativa. Y ellos, pues, que se impregnaron, ¿no?, de la espiritualidad y de muchas cosas aquí dentro de nuestro seminario, pues, con ese espíritu agradecido, pues, llevan a cabo luego, que la posada, ¿no?, de los exseminaristas, vienen, traen cosas para los seminaristas, los animan, vienen a compartir incluso los talentos que aprendieron dentro del seminario. Entonces, pues, esa es la intención también, o sea, impregnar de la espiritualidad, impregnar lo que vamos viviendo, o sobre todo de impregnar la fe, ¿verdad? Y bueno, pues es algo que muchos de ellos pues llevan, sobre todo en este caso de los que ya no continúan. Y bueno, pues también nosotros que hemos pasado, ¿verdad?, por las aulas del seminario, pues también estamos en ese espíritu agradecido. Ahorita, por ejemplo, en este caso, pues sirviendo, ¿no?, con mucho gusto en la formación. Muy bien, por supuesto que sí, se percibe, ¿no? Siempre se percibe cuando alguien, bueno, yo he tenido compañeros o amigos que han pasado por el seminario y es perceptible totalmente esta vida crística, este agradecimiento, este espíritu que mencionan. Desde que se cuenta los primeros padres ordenados, ¿ha habido decremento, ha habido incremento o ha sido fluctuante quienes egresan, vaya, en cuestión número? En cuestión calidad, bueno, espiritual, pues sabemos que mis respetos, ¿no? Por y para siempre. Pero en cuestión número, ¿ha habido decremento, ha sido fluctuante? ¿Qué acontece hoy en día? Pues claro que ha habido movimientos, ¿no? No ha sido siempre igual. Hasta ahorita, en los años que llevamos como congregación, por ejemplo, de la generación que más han llegado a ordenar han sido 14. Y de ahí va variando, algunos son 8, por ejemplo aquí con el padre Daniel fueron 8, por ejemplo, ha salido de 6, pero actualmente sí ha bajado más, ya empieza a ser de ordenaciones de 4, de 2, hace poco por ejemplo se ordenó uno de diácono el día 8 de septiembre, entonces ya ha bajado, aunque claro también esto es algo que se ha percibido pues no solamente en nuestros seminarios, sino que esto ha sido algo común, también algo de la época que estamos viviendo, entonces, pero bueno, aquí estamos al servicio de Dios y Dios sigue llamando, o sea, sigue habiendo jóvenes todavía que sienten la inquietud por servirlo en esta vocación y bueno, pues aquí vamos poco a poco. Sí, me queda claro que sí, pues se viven situaciones tristes en ese aspecto, pero como dicen, ¿no?, estamos aquí al pie del cañón, me incluyo con lo poquitito que me compete a diferencia de la gran labor que realizan ustedes. Mencionó una fecha, padre, se ordenó el 8 de septiembre. Las fechas de ordenamiento son importantes. No tiramos un dado a ver qué fecha trae. Sí, lo que se hace son, pues bueno, establecen los superiores fechas significativas para la congregación. Entonces, por ejemplo, una de ellas, pues sí, el 8 de septiembre, porque ese día es nuestra fiesta principal donde celebramos la Natividad de María. Pero, por ejemplo, otras fechas que también han sido de ordenación es la de, ahora sí que también en junio, ¿verdad?, el día 14, porque es también la fecha en que se ordena nuestro padre fundador. Aquí vemos a nuestras espaldas, está un poquito el busto de nuestro padre fundador, el padre Vicente Charri Gil. En otros, por ejemplo, han sido también ordenados para el día 8 de diciembre, que es cuando se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, que son las fechas más comunes donde se realizan las ordenaciones. Bien, padre, platíqueme de nuestro padre fundador, por favor. Nuestro padre fundador nació en 1903, llegó a la congregación 1944. Ahí juntó los que se estaban preparando, quedamos que los que entraron en 1934. El Cárabes, Cabrilla, Felipe Sánchez. Como nuestro padre impregnó su
carácter, su espíritu, su espiritualidad, su personalidad en estos muchachos, Roma determinó que fuera el fundador. Aunque ya han tenido 10 años de formación, esos primeros que estaban formando, Roma la que determina canónicamente quién es el fundador. Como tomaron las características de nuestro padre, determinó que él fuera el fundador. Nuestro padre llegó a probar y nos platicaba que la primera noche que durmió, en un cuarto de arriba, tenía la imagen de la Infantita y que la vio que como que se iba a caer y que como que le decía, si no me detienes, si no me recoges, si no me juntas, sí me voy a caer. Y entonces él entendió. Dice, el sueño, parecía sueño, pero era muy real. Y entonces yo me decidí a así tomar la congregación. Y ayudó a estos muchachos que el Seminario Conciliar de México no los quería aceptar. Les buscó donde los pudieran aceptar y encontraron aquí en León al obispo Emeterio Valverde y Téllez, que sí los aceptó y le dijo a nuestro padre que se viniera, que aquí tenía su casa. Y ahí estaba su padre, que él era él, Federico Emeterio Valverde y Téllez, el obispo de León. Y entonces ya nos venimos aquí a León y encontraron para establecerse aquí la Hacienda de Santa Ana, 1950. Y me platicaba que esto fue evolutivo, ¿verdad? Este seminario fue evolutivo, empezaron dando aquí las clases de aspirantado, de secundaria, y evolutivamente fueron... Primeros años de latín. Okay. Pero luego se vio la mejor atención, que nos mandaran tempranito al Seminario Conciliar de León. A mí me tocó desde primero de secundaria estudiar en el Seminario Conciliar de León. No vivíamos en el Seminario Conciliar de León, vivíamos ya en la calle Madero, porque encontré unos bienhechores que ofrecieron esa casa para que ahí estuviera nuestro seminario. Y de la casa de Madero caminábamos toda la calzada, porque el Seminario Conciliar estaba en la calle Mérida, cerca del Estadio de la Martinica. Sí, 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 sí. Es lo que íbamos ahora... mañana y tarde, a mí me tocó ir mañana y tarde, y regresábamos a comer. Y otra vez en la tarde más clases, sí, espera, sí. Y llegamos en la noche a cenar y... Bueno, afortunadamente les quedaba cerca, sí. No caminaban tanto. Algo y nos bien... aprendimos la calzada. Sí, algo bien importante que menciona el padre, y luego hoy en día estamos receptivos a situaciones no gratas, a situaciones muy mundanas, pero algo importantísimo, nuestro padre... nuestro padre fundador se da cuenta a través de un mensaje, ¿no? de nuestra niña, de nuestra Virgen María Infante. Cuán importante es estar precisamente para llegar a este seminario expectante de esta señal o de esta, pues sí, de este llamado que nos puede hacer nuestra divinidad. Pues considero que, pues en este caso es providencia, ¿no? El hecho de que pues Dios, por medio de la Santísima Virgen María, pues nos vaya llamando a, en este caso, ¿no?, a servir en esta congregación. Sabemos que en la vida de la iglesia, pues existen muchas órdenes, congregaciones, institutos. Sabemos que pues también está la misma diócesis, ¿no?, que establece los seminarios. Entonces, pues hay formas, ¿no?, precisamente para ir profundizando en nuestra fe y sobre todo pues para llevar a cabo un servicio dentro de la iglesia, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Pero digo que es providencial porque también, pues, en este caso uno aparentemente es el que elige, ¿no?, a dónde quiere. Pudiéramos visualizar o pensar, ¿no?, así en la mesa, ¿no?, y tener ahí todas las formas, ¿no?, de vida y elegir entre una de ellas, ¿no?, la que uno más le apetezca o vea conveniente para su vida. Pero por un ejemplo, ¿no?, a un servidor, pues simplemente fue una, cuando yo llego al seminario, pues fue, digámoslo así, ¿no?, a ciegas, ¿no?, con un desconocimiento, ¿no?, de vida diocesana, de vida religiosa, incluso de otros institutos u órdenes. Entonces, pues muchos de los que llegan aquí, pues es una, pues de esa manera, ¿no?, providencial, porque pues Dios nos llama, ¿no?, también en este caso a servir en un estilo de vida, ya en una familia o en un instituto. Y pues también es ya de acuerdo a las necesidades que haya dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno,
es algo que considero muy, muy bonito, ¿no? En este llamado, o sea, decíamos, ¿no? Que donde pues Dios nos llama, pero yo me atrevo a decir también donde nuestra Madre Santísima, la Divina Infantita, pues nos acoge, ¿no? En ese abrazo, en esa alegría, ¿no? Para poder también ahora pues seguir comunicando, ¿no? Este mensaje de salvación a toda la humanidad. Es interesante, ¿no? Cómo estas, ya dicen, no hay casualidades, hay diosidades, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en las suertes que se juegan para que se quede la Virgen de la Luz en León, y vemos cómo, gracias a una cuestión mística, llega la Virgen a la iglesia de Guanajuato y muchas situaciones. Hoy en día, Padre, usted mismo lo mencionaba, hay situaciones pues diferentes, vamos a llamarlo. Se vive una normalidad diferente. Incluso pues nuestro máximo representante aquí en la tierra, digamos, es un poquito diferente. No es malo, por supuesto, por algo llegó ahí, ¿no? Por algo tiene esta representación en la tierra. Pero sí se vive, incluso con él, una manera diferente de vivir toda nuestra cristiandad. Yo les digo, a lo mejor me conviene verlo así, porque yo mismo no soy el arquetipo de docente, ¿no? Me ven y no piensan que soy un docente, pero lo vemos incluso con Francisco, una forma diferente de vivir todo esto. Algo muy cierto es que Dios va acompañando a su pueblo, va acompañando a su iglesia, y por lo tanto va suscitando las personas que ahora sí que van ayudando en este caminar. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, la figura de Moisés, Abraham, el rey David, etcétera, ¿no? Vamos viendo cómo Dios va suscitando esas personas. Y ya después, ¿no? Cuando empieza ya propiamente, ahora sí que la etapa cristiana, pues también, ¿no? Van surgiendo otros grandes santos, ¿verdad? Los mismos monjes, ¿verdad? Cuando empieza la vida religiosa en el siglo III. Un San Francisco de Asís, ¿verdad? Por ejemplo, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, en fin, ¿no? Entonces, van surgiendo las personas que Dios va llamando para el tiempo que se está viviendo, porque estas personas pues ayudaron ahora sí que a vivir esas etapas, a responder también a esas necesidades que iban surgiendo, y por eso a lo mejor tenían como ciertas características que han quedado también para la historia, ¿no? Entonces, y lo mismo también hablemos de los papas, ¿verdad? También, ahora sí que son, bueno, sí, pues son hijos de su tiempo, la cultura, la mentalidad, la formación que tienen, las experiencias personales, que todo eso lo van ahora sí que pues imprimiendo también en la vocación al que el Señor les llama. Entonces, pues ahora sí que en estos tiempos que estamos viviendo, actuales, pues ya muy diferente, no sé, hace 100 años, ¿verdad? Hace 50 años, muy diferente. Y entonces, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿verdad? Por ejemplo, entre muchos rasgos que él tiene, ¿verdad? Que vemos ahorita cómo él ha procurado tener como ese alcance, ¿verdad? Dice, igualmente una iglesia de puertas abiertas, como también ya lo hablaba San Juan 23, el mismo Concilio Vaticano II, la novedad que vino a traer, también a diferencia de otros concilios, que siempre era como hacia adentro, ¿no? Y ahora no es una iglesia hacia afuera, ¿verdad? No solamente pensarse en sí mismo, sino en relación con el mundo. Empieza como también ese movimiento del Concilio Vaticano II, que después también lo va continuando también San Juan Pablo II, también Papa Benedicto XVI y ahora también Francisco. Entonces, por ejemplo, ahorita se está viendo como esa, yo creo que también como providencialmente, ¿no? Esa necesidad de apertura, de cercanía. Y el Papa, vemos cómo, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, él cómo los está trabajando. No quiere decir que los dos papas no lo hicieran también, pero ahorita como que a lo mejor se ha notado mucho ese énfasis, ¿no? Tan solo ahora vemos, no sé, las cápsulas, por ejemplo, del Papa. Antes no las veíamos. Ahora habla de un tema en corto y vemos, ¿no? Igualmente las jornadas juveniles que han tenido, pues también vemos la cercanía que también ha tenido el Papa, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sí, también es cierto que de repente habrá un poquito a veces como de movimientos al interno. Habrá quien a lo mejor lo ve con muy, muy buen acierto muchas iniciativas que está proponiendo el Papa. Habrá quien a lo mejor le cuesta un poco más de trabajo, a lo mejor por la forma como ha ido cambiando la iglesia. Pero bueno, ahora sí que es Dios que va acompañando, y es el Espíritu Santo sobre todo, ¿no? El que va iluminando, y también ahora sí que va inspirando también muchas de estas acciones que se van haciendo. Bien, pues bueno, vamos a pasar a otras secciones. Esto fue prácticamente
el darle la bienvenida al programa, que ustedes me dieran la bienvenida. Me siento muy cómodo de estar aquí con ustedes en este recinto sacro, en este recinto santo. Pero vamos a conocer un poquito más con cada uno de ustedes, en específico ciertos temas del seminario. Voy a platicar un poquito de historia con el padre, vamos a ver más o menos la influencia arquitectónica que tiene el recinto y demás. Bueno, pues vamos a otras partituras de este programa. Continuamos.